¿Cómo está, doña Floria? Yo muy bien, feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Ay, viene Sila y Sui. Buenos días, ¿cómo están? ¡Hola! Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, Sila. Yo amanecí con mucho frío. Yo también, Sila. Buenos días, profesora. Buenos días, Sui. Yo me vine brincando todo el camino, así. Y entonces, así me calenté un poquito. Me parece muy bien. Es cierto, yo lo vi saltar y saltar. Además, hiciste ejercicio, Sui. Sí, sí. Me encanta saltar. Sí, una pregunta. ¿Sí? ¿A qué hora llega nuestra invitada? Ya está aquí. Sí, doña Floria es muy puntual y más bien llegó temprano. Bienvenida, doña Floria. Muchas gracias, yo encantada de estar aquí con ustedes. De verdad que hoy estoy muy, muy feliz porque voy a leerles uno de mis poemas. ¡Sí! ¡Wow! Hola, mucho gusto. Yo me llamo Sina y estoy muy emocionada por conocerla. Muchas gracias, y yo también estoy emocionada de conocerte, Sina. Oh. Hola, hola, yo soy Sui, y nuestras maestras siempre la mencionan. Sí. Ay, qué lindo, muchísimas gracias, encantada de conocerte. También encantado. Bueno, antes de iniciar, doña Floria, ¿qué le parece si nos cuenta un poquitito cómo hace usted para inspirarse para escribir esos poemas y cuentos tan hermosos? Bueno, pues les voy a contar un secreto. Resulta que desde que yo era niña, conmigo vivía un duende mágico. Es cierto. Y ese duendecito mágico me acompañaba. Y de pronto me dictaba poemas. Otras veces me cantaba al oído una melodía. Y entonces, a partir de esa melodía, yo le iba poniendo palabras. Y así iban saliendo. Pero lo más lindo de todos, ¿saben qué es? Que ese duendecito mágico me siguió acompañando el resto de la vida. Yo no sé por qué. Y me sigue dictando poemas y me sigue cantando al oído esas melodías que después yo me encargo de ponerle la letra. Ese es el secreto. Yo seguí escribiendo y escribiendo y escribiendo y no he parado de hacerlo hasta el momento. Por eso es que para mí escribir poesía es parte muy, muy importante de mi vida. ¡Ay, qué hermosas palabras, doña Floria! Ya me dieron ganas de escribir mis propias historias. ¡Claro que lo vas a hacer, Laurita! ¡Me encantó! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Sí! Pero ha llegado el momento que tanto hemos esperado. Vamos a escuchar el poema de doña Floria Jiménez. ¡Adelante, doña Floria! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Con mucho gusto! Vamos a escuchar entonces las normas de cortesía. La niña lechuza te da estos consejos. Para ser amable, primero el respeto. Si hoy por la mañana te vi, ¡qué alegría! Te digo al instante, ¡hola, buenos días! Si llega la hora de irte a acostar, decís buenas noches y luego a roncar. Y al pedir ayuda, la regla de honor, primero conviene decir, por favor, si botaste lápiz de otro compañero,
perdón es la clave del niño sincero. ¡Ay! Perdí este libro y alguien lo encontró. Decir muchas gracias, eso es lo mejor. Ser muy respetuoso y amable también, ese es el secreto de llevarse bien. ¡Qué hermoso! Muchas gracias, doña Floria. Con mucho gusto. Me fascinó. A mí también me encantó. Muchas gracias. Ahora vamos a relacionar el poema que le leí con alguna anécdota que ustedes hayan vivido. ¿Qué me pueden contar? Yo siempre me acuerdo de mi papá. Es que él me ha enseñado a saludar con buenos días y también a decir con permiso. Y cuando quiero hablar durante una conversación o cuando necesito que me den campo para pasar. Muy bien, sí, sí. Y yo tengo una familia muy grande y desde que éramos muy pequeñitos aprendimos a compartir. Por eso, cuando yo necesito algo, doña Floria, pido por favor. Pues yo me siento muy orgullosa de saber que ustedes han aprendido las normas de cortesía y lo más importante es que las ponen en práctica. Sí. Muchas gracias por acompañarnos, doña Floria, hoy. Ha sido un honor y un placer conocerla. Muchas gracias. Su poema nos recordó la importancia del respeto y la amabilidad, ¿verdad? Sí. Que debemos practicar para mejorar la convivencia en todo lugar, ¿cierto? Sí, 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 sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, me tengo que llevar ya a doña Floria. Va a ir a contarle cuentos a otros niños y niñas. ¿De acuerdo? Sí. Muchas gracias. ¿Cómo? Gracias. Doña Floria, estuvo todo muy bonito. Sí, cuando yo sea grande, quiero ser poeta también. ¿Qué vas a hacer? Ah, sí, escuché eso. Bueno, doña Floria, acompáñame a tomar un cafecito. Ya. Sí, Sina, ¿qué hace? Ah, tengo una sorpresa para usted, Sui. ¿Ah? Le escribí un poema. Ah, sí, quiero escucharlo. Está bien. Sui es mi gran amigo y con él quiero jugar. Quiero que venga la niña Laura para ir a ordenar. ¡Tarán! Oh, ¡qué lindo, Sina! ¡Me encanta su poema! ¡Gracias! ¡Ya vine! ¡Hola, niña Laura! Niña, ¿sí? Sina hizo un poema muy bonito. ¿En serio, Sina? Sí, es que como doña Floria me dijo que podía ser poeta, estoy practicando. ¡Felicidades, Sina! ¡Qué bien! ¡Qué linda doña Floria! Se quedó por allá con la niña Sofía y sus estudiantes contándoles un cuento. Y mientras venía, se me ocurrió una idea. ¿Cuál? Ya que ustedes vienen tanto por acá, ¿qué les parece si declaramos este sitio nuestro espacio de lectura? Sí. Me encanta. Me encanta la idea. Podemos ponerle rótulo a algunos de los objetos que hay aquí, como en el aula. Sí. Manos a la obra. Manos. Yo voy por marcadores. Sí. Yo voy por cartulinas. Sí, sí. Yo por unas tijeras. Sí. Vamos. Estoy muy cansada. Ay, yo también. Demasiado cansada. Santina. Pero qué rápido que lo hicimos. Sí. Corrimos mucho, aunque me costaba un poco. Sí. Pero nos quedó muy bien. Sí. Yo puse muchos rótulos. ¿Qué les parece si leemos algunos rótulos? Sí. Pero lo vamos a hacer por medio de un juego.
juego. Sí, un juego. El juego se llama Simón dice que... Empecemos. Simón dice que... Busquen un rótulo que tenga una palabra con dos sílabas. Vamos. Busquen. Sillón. Sí, John. Banco. Banco. Como el banco, pero no el de la plata, sino donde nos sentamos en el Museo de los Niños. Excelente, Sina. Muy bien. Simón dice que... Busquen un rótulo que tenga cuatro sílabas. Vamos. Ya sé. Televisor. Y televisor. Ya. Mascarada. Mascarada. ¡Excelente, Suí! Muy bien. Una más. Simón dice que busquen una palabra que contenga la sílaba ya. Ya. ¡Silla! ¡Silla! ¡Bien, Sina! Una más. Por favor. Simón dice que busquen dos palabras que tengan la sílaba ta. Sí, ta. Vamos. Lean. Aquí. Puerta. Y también. Ay, ya. Ventana. Sí. Puerta y ventana, niña. Sí, ¿vieron? Muy bien, excelente. El último reto. Simón dice que busquen una palabra que contenga la sílaba pro. Vamos. ¡Librero! ¡Librero! ¡Esa tiene nombre, ¿verdad? ¡Al final! ¡Excelente! Pusimos en práctica todo lo que hemos aprendido hasta hoy. Gracias, qué divertido estuvo. Estuvo divertidísimo. Ahora sí, llegó el momento de rotular el espacio de lectura y decorarlo. Sí. Por cierto, qué lindo nos quedó. Definitivamente. Cierto, solo me hace falta escribirle algo más y terminamos. Pero, ¿se acuerdan de otros rótulos que vimos en el museo, en la escuela, en la playa? Sí. Yo me acuerdo uno en la playa que decía, ¡Bienvenidos a Punta Arenas! ¡Ay, cierto! Sí. Y en la escuela está el de dirección, sí. Y también aula, y también el de baños. ¡Cierto! Sí. En el Museo de los Niños, cuando fuimos, yo leí rótulos de los dinosaurios. Muy bien, de reciclaje, sí, es cierto. Salida, entrada, eran miles. Sí. ¿Cuántos rótulos hemos leído, verdad? Sí. Bueno, pero ¿qué les parece si buscamos a Doña Flor y a ver si sigue contando cuentos? Sí. Pero terminemos primero esto. Bueno. ¿Me ayudan? Sí. Bueno, vamos. Ocupa tijeras, mira. Sí, por favor. Acá está. Muchas gracias. Con gusto.